Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar con los cañones de la cubierta principal del San Felipe. ¿Vale? Ya tengo hechos unos cuantos cañones, ¿vale? Todavía no están colocados. Me falta todavía hacerle la maniobra a los cañones para sujetarlos. Me quedan 6 cañones de la cubierta principal y hoy pues vamos a seguir con ellos. Vale, aquí tengo ya preparadas todas las piezas de las cureñas, los cañones ya los tengo pintados. Así que vamos. Vamos a empezar con ellos. Vale, estas son las cureñas, están ya cortadas. Están hechas en DM. Vale, si las he dado con un poquito de betún de Judea para oscurecerlas y ahora las envejeceremos un poquito. Vamos con ellas. Pues vamos al lío. Thank you.
Vale, lo que estoy haciendo ahora es lijarlas un poquito para envejecer la madera. Vale, sobre todo los bordes, los cantos de la madera. Darles el aspecto de desgaste de la madera. ¿Vale? Este igual. Dejamos un poquito. Ponemos en su sitio la cuña. Ruedas. Ahí. Otro
Y el cañón iría ahí. Sujeciones del cañón. No se ve. Vale, ahora lo que hacemos es calentarlas. Y ahora sí. Secamos bien para quitarles el exceso de aceite. Vale, y las tenemos pavonadas. Vale, se quedan con ese tono negro oscuro.
se ven. Vale, si la ponemos en su sitio, que es sujetando el cañón a la cureña. Está aquí. Vale, ya tenemos el cañón sujeto a la cureña. Le colocamos los clavitos. Uno ahí. Otro ahí. Y el cuarto ahí. ¿Vale? Ahí está.
Y ahora le colocamos las argollas. Dos, tres, cuatro. Le vamos a colocar ahora el cabo que va a sujetar al cañón y que va a evitar que al dispararse pues se vaya hacia atrás. Este sería aquí. Vale, y estos cabos son los que van luego sujetos a la borda del barco para evitar que cuando dispare pues vaya hacia atrás el cañón. Esto es por un lado, me faltan los otros dos. Y los otros dos van con estas. Ahí se me ha olvidado. Ahora a las ruedas les doy el tinte de roble. Vale. Vamos a ir dejando ese sitio. Y estas dos piecitas van a ser los motones, las poleas de la maniobra del cañón. Un poquito las esquinas.
los orificios donde va a pasar la cuerda. Y ahora le hacemos los canales por donde van a ir las cuerdas. Vale, sería este uno. Y los laterales. Ahí tenemos uno y el segundo. Y bueno, los tenemos con el tinte. Le damos un poquito de tinte y ya está. Listos. ¿Vale? Atamos el motor a la argolla.
Y la argolla del cañón. Ese está colocado. Y el otro a su sitio. Vale, pues ya tenemos el cañón listo. Y este iría en este. Vale, pues ya que tenemos esta banda completa con todos los cañones, lo que vamos a hacer es colocar los cañones en su sitio con sus maniobras. Nos hacen falta dos argollas y dos motones. Vamos igual. Preparamos los motones.
y 2. Les damos un poquito de tinte. Dos argollitas. Y las atamos. Ya tenemos una y la segunda. Y dos. Cortamos sobrante. Vale. Llevo esto, esto y esto. Y esto.
la saltura. Ahí va. Que se cae. A su sitio. Y a su sitio. Este de ahí. ¿Dónde tengo? Me faltan las pinzas. Perdido las piernas. Así, vale. Cañón va a ir ahí.
¿Qué pasa? Vale. Y ahora hacemos la maniobra del cañón. Posible. No me he dejado dormir.
Vale. Eso ahí. Viene aquí. Esto es lo que cortamos. Aquí. Y nadie.
Justo al revés. Ahora sí. Joder. Vaya. Esto va a ser lo más fácil, no lo voy a poder. Cortamos. Esperamos ahí. Esto pegamos aquí.
Vale, pues ya tenemos un cañón colocado con su maniobra. Vale, en esta banda quedan otros cuatro y en esta otra banda quedan cinco todavía por colocar. Vale, espero que en el próximo vídeo me haya dado tiempo a colocarlos ya todos. Y continuamos con las cubiertas superiores y colocando más accesorios. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Y bueno, lo que se suele decir, suscribiros, darle al like y esas cosas. ¿Vale? Venga, muchas gracias.